Hola. Anoche leí un testimonio genial. Era del hermano Matthew de Francia. Y me resultó muy útil. Vamos a leerlo. Muy bien. Se titula Un líder de iglesia no es un funcionario. Soy Matthew. Hace tres años acepté la obra de Dios Todopoderoso. Luego ascendí a líder de una iglesia en octubre de 2020. Comprendí era una gran responsabilidad. Y me sentí algo estresado, pero también orgulloso. Creía haber sido elegido para ese deber, porque tenía mejor aptitud que el resto. Me tomaba el deber muy en serio y hacía todo lo posible por hablar con los demás, para ayudarlos con sus problemas en el deber. Con el tiempo empecé a sentirme capaz de resolver algunos problemas. Y allá, donde me necesitaran, yo iba a enseñar. Quería demostrar a todos que era un líder excelente y solucionaba bien los problemas. Luego, unos anticristos comenzaron a difundir rumores en la iglesia. En los grupos difundían mentiras del Partido Comunista, que blasfemaban contra Dios, tergiversaban los hechos y juzgaban la labor de la casa de Dios. Querían descarriar a la gente lejos de Dios. Yo celebraba reuniones y comunión tanto como podía. Y me sentía como un mando militar que lideraba las tropas contra enemigos. Quería demostrar que sabía proteger a todos para que me vieran responsable, capaz de asumir una carga muy pesada. Pero en realidad me sentía débil. Yo no sabía cómo refutar algunas falacias de los anticristos. Y me estaban afectando a mí también. Pero no quería revelar mi debilidad a todos los demás. Quería parecer grande y también fuerte, pues creía que un líder era eso. No me sinceraba verdaderamente sobre mi estado, porque pensaba que si mostraba algunos signos de debilidad como líder, perdería esa apariencia de fuerza. ¿Qué opinarían de mí? Que yo solo sabía soltar doctrina y carecía de la realidad, de la verdad. A mi parecer como líder tenía que ser fuerte, como un presidente o un mando militar, que nadie descubriera mi debilidad. Así, en las reuniones, siempre hablaba de mi profundo entendimiento de las palabras de Dios y de mi experiencia. Sin embargo, pasaba por alto mis fallos y corrupciones y cambiaba enseguida a las cosas que hacía bien. Si me daba sueño en una reunión, yo no lo admitía. Y si tenía algún problema, decía que buscaría una senda para resolverlo pronto. Hablaba de cómo regaba a los nuevos creyentes y les daba oportunidades de aprender. Para jactarme de mis buenas acciones. Al compartir mi experiencia, me gustaba hablar de mis sacrificios por Dios y decía que había trasnochado por el deber con la esperanza de que todos me admiraran. La hermana Marinette, mi compañera, me admiraba porque siempre la ayudaba con palabras de Dios relativas a su estado. Me complacía mucho cuando ella expresaba su admiración. También me admiraban mucho los hermanos y hermanas en formación para el deber de riego. Una vez una hermana tenía un problema que no lograba resolver. La llamé y hablé con ella sobre eso. Después de la charla me dijo que había entendido la voluntad de Dios. Y yo me sentí muy satisfecho. Jamás le conté que mis útiles enseñanzas solo eran la guía de Dios. Provenían de su esclarecimiento, así que la gloria debía ser para él. Cierto. Algunos hermanos y hermanas, después de mi enseñanza, exclamaban, amén. ¿O cuánta razón tiene Matthew? ¿O estoy agradecido por la enseñanza de Matthew? A veces me hablaban en tono de admiración y me pedían opinión acerca de decisiones en sus deberes. Sabía que yo ocupaba un lugar importante dentro de su corazón. Al ver cuánto me admiraban, sí sentía cierta inquietud, pero me gustaba esa sensación de ser admirado. Me hacía feliz. Un día vi un video de testimonio titulado El daño que hice por alardear. Fue muy conmovedor. Una hermana, también líder, siempre solía ensalzarse en el deber. Ofendió el carácter de Dios. Y él la disciplinó con una enfermedad. El meollo era que su conducta disgustaba a Dios. Se me empezaron a caer las lágrimas cuando vi ese video. Y me di cuenta de que al alardear para ganarme la admiración ajena, yo me oponía a Dios. Iba por la senda de un anticristo. No me había percatado de que... Alardear podía ser un problema tan grave. No dejaba de repetirme. Provoqué la ira de Dios. Sentí mucho miedo y no sabía qué hacer. Luego leí este pasaje. Me ayudó a entender mi corrupción. Dicen las palabras de Dios. La humanidad corrupta puede enaltecerse, dar testimonio de sí misma, e intentar que la tengan en gran estima. Así reacciona la gente cuando la gobierna, su naturaleza satánica, y es común a toda la humanidad corrupta. Normalmente, ¿cómo se enaltece y da testimonio de sí misma a la gente? ¿Cómo logra este objetivo? Una manera es dar testimonio de cuánto ha sufrido y trabajado y de sus grandes esfuerzos. Habla de eso como su capital personal. Emplea esto como capital para enaltecerse y tener un lugar superior más firme y estable en la mente de la gente. De modo que es más la que la estima, admira, respeta y hasta la venera, idolatra y sigue. Ese es el efecto último. ¿Son razonables las cosas que hace la gente enaltecerse y dar testimonio de sí para lograr este objetivo? No. Exceden lo racional. Es gente sin vergüenza. Da testimonio descarado de lo que ha hecho por Dios y de cuánto ha sufrido por Él. Presume de sus dones, talentos, experiencias y habilidades especiales, o de sus métodos inteligentes de conducta y sus medios para jugar con las personas. Se pavonea y menosprecia al prójimo para enaltecerse y dar testimonio de sí. Además, disimula y se camufla. Para ocultar sus debilidades, defectos y fallos a los demás, y que éstos solo lleguen a ver su brillantez. No se atreve a contar que se siente negativa, ni a abrirse y hablar. Se esfuerza al máximo por ocultar sus errores. Nunca habla del daño que ha ocasionado a la casa de Dios a través de su deber, pero se apresura a exhibir. Toda contribución, mínima o pequeño éxito. No ve la hora de que el mundo entero sepa lo capaz que es, el alto calibre que tiene, lo excepcional que es y cuánto mejor es que la gente común. ¿No es esta una manera de enaltecerse y dar testimonio de sí misma? ¿Se hallan el enaltecimiento y el testimonio de ti mismo dentro de los límites racionales de la humanidad normal? No. Así pues, cuando la gente hace esto, ¿qué carácter revela normalmente? El carácter arrogante es una de sus principales manifestaciones, seguida de la astucia. Hacer todo lo posible para que la tengan en gran estima. Sus historias son muy herméticas, sus palabras tienen motivaciones y tramas, y han encontrado una manera de ocultar que se están exhibiendo. Pero con lo que dicen, Hacen creer que son superiores, que no hay nadie igual, que el resto es inferior a ellas. ¿Y no consiguen este resultado por medios solapados? ¿Qué carácter se halla detrás de esos medios? ¿Y hay algún elemento de maldad? Este es un carácter malvado. Amén. 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 Las palabras de Dios fueron un golpe directo al corazón. Vi muy claro lo que había oculto dentro de mí. Yo quería construir una imagen de hombre muy fuerte, de persona perfecta. Al compartir mi experiencia, yo me jactaba de mis actos heroicos y hablaba de mis éxitos, pero casi nunca mencionaba mis fracasos. Si me encontraba débil o negativo, o afrontaba problemas, o incluso cuando me hallaba en el peor estado, simplemente decía, estoy muy bien, estoy pasando por una prueba, pero la superaré con la ayuda de Dios. Pero en realidad estaba sufriendo mucho. Siempre hablaba de cómo sufría por mi deber, y creaba la impresión de ser muy responsable. Sin embargo, realmente no era así. Cuando me sacrificaba en el deber, mayormente lo hacía por mi reputación y estatus. La admiración ajena encendía algo en mi interior y sabía que no era bueno. No obstante, aún no había hecho nada por ponerle fin. No le había dicho a la gente que no me admirara, porque quería su admiración y también sus elogios, y hasta superar el lugar de Dios en su corazón. ¿No era igual de arrogante que el arcángel? Yo no llevaba a los demás ante Dios, sino que los llevaba ante mí. Cuando noté que podía ocupar el lugar de Dios en el corazón de los hermanos, estaba temblando de miedo, y supe dentro de mí que Dios aborrecía mi conducta. Ante la realidad, oré a Dios. Dios mío, he alardeado, pues quiero que todos me vean como alguien superior y capaz de resolver absolutamente todos sus problemas. Te estoy usurpando la gloria. Dios mío, deseo arrepentirme. Estaba lleno de pesar. Redacté una carta de disculpa. La cual revelaba mi auténtico yo y egolatría, y la envié a los grupos de reunión. Además, les dije a todos claramente que no debían admirarme. Sabía de algunos que me admiraban en particular, así que les envié mensajes en los cuales me examinaba a mí mismo. Eso es algo bueno, sí. ¿Sí? Días después, la hermana Marinette me contó francamente que me había admirado en el pasado y que había ocupado un lugar importante en su corazón. Esto me avergonzó enormemente y lo vi como una prueba de mi maldad. En ese momento descubrí mi fealdad. Alardeaba para ganarme la admiración de otros. Había perdido toda razón. Eso era cumplir con el deber. Dios me encumbró a un puesto de líder, y así le correspondía. Sentí vergüenza como nunca antes. Pero seguí sin buscar realmente la verdad para corregir mi corrupción. Así que pronto volví a lo mismo. Hubo una reunión virtual a la que fueron los líderes de otras iglesias. La enseñanza de los hermanos me parecía simplista y estaba intranquilo. Para mí, su enseñanza era superficial y los líderes no decían nada elevado. Quería demostrarles lo que era enseñar bien, compartir mi entendimiento con todos, para que pudieran aprender mucho a partir de lo que dijera. Quería mostrarles el camino. Así pues, preparé mentalmente lo que quería comentar. Consideré decir algo con más esclarecimiento para poder destacar y enseñar algo importante. Estuve pensando en el enunciado que resaltara mi enseñanza. Tenía muchas ganas de demostrar que mi entendimiento era superior y así me valoraran. Empleé muchos ejemplos y metáforas para que supieran que podía brindar una enseñanza detallada y amplia. Cuando terminé, me alegró mucho oír a todos decir amén. Luego miré la ventana del chat para ver si los hermanos habían dicho algo bueno de mi enseñanza. Cuando casi habíamos acabado, el hermano Zen compartió algunas cosas más. Sin citar las palabras de Dios, como siempre hacemos, que lo basamos todo en ellas, sino haciendo referencia a mi enseñanza. Y dijo que debíamos hacer las cosas como yo había enseñado. Y que me estaba enalteciendo de nuevo. Y hacía que todos me idolatraban. Me incomodé mucho en ese momento. Recordé algunas palabras de Dios de las que habíamos hablado. Dice Dios. Para que los hermanos confíen los unos en los otros, se ayuden y se provean entre ellos, cada persona debe hablar de sus experiencias verdaderas. Si no dices nada sobre ellas, si solo repites palabras vacías sobre doctrina, si repites frases hechas y tópicos sobre la fe en Dios, y no te abres en absoluto a lo que hay en tu corazón, entonces no eres una persona honesta, y eres incapaz de serlo. Cuando deis testimonio de Dios debéis hablar más de cómo Él juzga y castiga de las pruebas que usa para refinaros y cambiaros el carácter, también de la corrupción revelada en la experiencia, de cuánto habéis soportado y cómo Dios os conquistó finalmente, de cuánto conocimiento real de la obra de Dios tenéis y de cómo debéis dar testimonio de Dios y retribuirle su amor. Debéis hablar con sustancia y simplicidad. No lancéis teorías vacías. Sed sinceros y prácticos. Así debéis experimentar. No preparéis teorías vacías, aparentemente profundas, para alardear. Así parecéis arrogantes e irracionales. Hablad más de cosas reales, desde la experiencia auténtica, que provengan del corazón. Esto es lo más beneficioso para los demás y es lo más apropiado. Si no buscas la verdad y siempre intentas ganarte a la gente, siempre deseas satisfacer tus propias ambiciones y deseos y tu propio anhelo de estatus, entonces caminas por la senda de los anticristos. ¿Hay algo en la senda de los anticristos que esté en armonía con la verdad? No. ¿Qué está en desacuerdo con la verdad? ¿En pos de qué actúan ellos? Del estatus. ¿Qué se ve en las personas que hacen cosas por estatus? Algunos dicen, siempre hablan de doctrina, nunca de la realidad, de la verdad. Hablan en su beneficio, nunca exaltan y dan testimonio de Dios. Las personas que muestran tales cosas actúan en aras del estatus. ¿Por qué dicen palabras de doctrina? ¿Por qué no exaltan a Dios y dan testimonio de Él? Porque en sus corazones solo están el estatus y la reputación. Dios está totalmente ausente. Tales personas idolatran el estatus y la autoridad. La reputación es de enorme importancia para ellos. La reputación y el estatus se han convertido en su vida. Dios no está en sus corazones. No le temen ni menos le obedecen. Solo se exaltan y dan testimonio de sí. Alardean para ganar admiración. Así suelen presumir ante los demás de lo que han hecho. De lo mucho que han sufrido, de cómo satisficieron a Dios, de lo pacientes que han sido cuando se les ha tratado. Todo para ganarse la simpatía y la admiración de la gente. Estas personas son del mismo tipo que los anticristos. Caminan por la senda de Pablo. Y al final, ¿cómo es que acaban convertidos en anticristos y eliminados? Amén. 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 En las palabras de Dios descubrí que debo abrir mi corazón y dar experiencia real, hablar con franqueza y evitar alardear con palabras vacías y tópicos inútiles. Un líder real comparte su experiencia y entendimiento de la palabra de Dios, guía a los demás para que comprendan la verdad y los lleva ante Dios. Un anticristo enseña palabras vacías para alardear, en busca de recibir elogios y admiración y para atraer a los demás ante sí. En cuanto a mí, solo soltaba teorías vacías, sin aportarle a la gente una senda de práctica. No había resuelto ningún problema real. Mi objetivo no era ayudarla a comprender la verdad y entrar en la realidad de las palabras de Dios, sino que me admirara. Eran muy evidentes las consecuencias de alardear. Los demás me admiraban mucho y no testimoniaban las palabras de Dios, sino que tomaban como referencia mis enseñanzas. La gente siempre decía cosas como gracias a la enseñanza de Matthew o según el hermano Matthew. Recordé que Pablo siempre era pomposo y que no daba testimonio de las palabras del Señor Jesús. Eso hizo que los creyentes adularan y dieran testimonio de las palabras de Pablo durante dos mil años. ¿No hacía yo lo mismo que Pablo e iba por la misma senda del anticristo en contra de Dios? Sentí mucho miedo y me detesté. Oré en ese momento. Oh Dios mío, estoy cometiendo el mismo error. Tus palabras me mostraron el camino. Pero todavía sigo a Satanás y satisfago mi vanagloria. De nuevo estoy haciendo de Satanás. Dios mío, por favor ayúdame y sálvame. Una tarde, preparándome para una reunión, vi este pasaje. ¿Cuál es el mayor tabú en el servicio del hombre a Dios? ¿Lo sabéis? Algunos líderes siempre quieren ser diferentes, estar por encima y hallar nuevos trucos con los que Dios vea lo capaces que son. Pero no buscan la verdad ni entrar en la realidad de sus palabras. Siempre intentan destacar. ¿No es esta acaso la revelación de una naturaleza arrogante? Al servir a Dios, la gente desea dar grandes pasos, hacer y decir grandes cosas, tener grandes reuniones y ser grandes líderes. Con ambiciones así de grandes, infringirás los decretos de Dios. Quien haga esto, morirá rápidamente. Si no te comportas bien, no eres piadoso y prudente, tarde o temprano, ofenderás su carácter. Amén. 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 Estas palabras de Dios me dejaron paralizado. Con esta revelación, descubrí mi salvaje ambición y mi deseo de alcanzar grandes cosas. Quería dirigir las reuniones para exhibir mi elocuencia. Me encantaba alardear y no perdía la ocasión de hacerlo. Quería admiración y que los demás dijeran, ¡Qué maravilla de reuniones celebra Matthew! No hay mejor líder que él. Impulsado por estos deseos, quería predicar y presumir en toda reunión a la que iba, con la esperanza de que los demás me admiraran y me idolatraran. Me encantaba ese tipo de liderazgo. Sin embargo, cuando leí, con ambiciones así de grandes, infringirás los decretos de Dios, quien haga esto morirá rápidamente, estaba temblando y sentí temor en el fondo de mi corazón. Creía satisfacer a Dios, pero me di cuenta de que lo disgustaba. También estaba disgustado conmigo mismo. Solo quería hacer algo grande, predicar algo elevado. No me motivaba dar testimonio de Dios ni practicar la verdad. Y no asumía una carga por la vida de los hermanos. Todo ello para enaltecerme y ocupar un lugar especial en el corazón de otros. Eso es una ofensa a los decretos administrativos de Dios, que indican, el hombre no debe magnificarse ni exaltarse a sí mismo, debe adorar y exaltar a Dios. Aquellos que creen en Dios deben obedecerle y adorarle. No exaltes ni admires a ninguna persona. No pongas a Dios en primer lugar, a las personas a las que admiras en segundo y a ti en tercero. Ninguna persona debe tener un lugar en tu corazón y no debes considerar a ninguna, sobre todo a las que veneres, similar ni igual a Dios. Esto es intolerable para Él. Amén. 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 Mi enaltecimiento no era mi única ofensa a los decretos administrativos, sino que peor aún, había llevado a los demás hacia la senda equivocada y a resistirse a Dios por admirarme. Las consecuencias son graves y sin duda encolerizarían a Dios. Estaba aterrado. Pensaba que era imposible que Dios me perdonara por ofender su carácter. Estaba sufriendo muchísimo. Me puse a orar. Dios mío, estoy muy dolido. No sabía que estaba provocando tu ira y quiero arrepentirme. Oh Dios mío, te pido que me ayudes a comprender tu voluntad. Inmerso en mi temor leí este pasaje de sus palabras. Hoy Dios os juzga, os castiga y os condena. Pero debes saber que el propósito de tu condena es que te conozcas. Él condena, maldice, juzga y castiga para que te puedas conocer a ti mismo, para que así tu carácter pueda cambiar, y sobre todo para que puedas conocer tu valía, y ver que todas las acciones de Dios son justas, y de acuerdo con su carácter y los requisitos de su obra, que Él obra acorde a su plan para la salvación del hombre y que Él es el Dios justo que ama, salva, juzga y castiga al hombre. Si solo sabes que eres de un estatus humilde, que estás corrompido y que eres desobediente, pero no que Dios desea mostrar su salvación con el juicio y el castigo que Él impone en ti hoy, entonces no puedes ganar experiencia y menos aún avanzar. Dios no ha venido ni a matar, ni a destruir, sino a juzgar, maldecir, castigar y salvar. Sí. Hasta que su plan de gestión de seis mil años termine, antes de que revele el destino de cada categoría del hombre, la obra de Dios en la tierra será en aras de la salvación. Meramente para completar a conciencia a aquellos que lo aman y hacerlo someterse a su dominio. Amén. 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 Esta lectura me aportó una sensación completa de paz. Creía haber ofendido a Dios de manera imperdonable, pero no era así. Era verdad que Dios me estaba disciplinando, pero no me aborrecía, quería que me transformara. En ello pude apreciar la justicia, la tolerancia y el perdón de Dios. Supe que tenía que buscar la verdad y corregir mi corrupción. Leí otro pasaje de las palabras de Dios. Para ser una persona honesta primero debes desnudar tu corazón de modo que todos puedan mirarlo, ver todo lo que estás pensando y atisbar tu verdadero rostro. No debes disfrazarte ni encubrirte para verte bien. Solo entonces confiarán las personas en ti y te considerarán honesto. Esto es lo más básico y el requisito previo para ser honesto. Siempre estás fingiendo, aparentando santidad, virtud, grandeza y cualidades morales elevadas. No permites que nadie vea tu corrupción y tampoco tus defectos. Presentas una falsa imagen para que crean que eres recto. Noble, abnegado, imparcial y desinteresado. Esto es engaño. Sí. No te pongas un disfraz y no te encubras. Más bien, ponte al descubierto y desnuda tu corazón para que lo vean. Si puedes abrir tu corazón para que otros lo vean y puedes exponer todos tus pensamientos y planes, tanto los positivos como los negativos, entonces, ¿no estarás siendo honesto? Sí. Si puedes desnudarte ante los demás, Dios también te verá. Él dirá, has desnudado tu corazón ante los demás. Sin duda eres honesto frente a mí también. Amén. Si solo desnudas tu corazón ante Dios en privado y finges ser noble y virtuoso o justo y desinteresado frente a ellos, entonces ¿qué pensará y dirá Dios? Dirá, eres auténticamente deshonesto. Eres totalmente hipócrita y mezquino, y no eres una persona honesta. Así pues Dios te condenará. Si deseas ser honesto, entonces independientemente de que estés delante de Dios o de otra gente, debes contar de forma pura y abierta lo que se manifiesta en ti y las palabras de tu corazón. ¿Es esto fácil de lograr? Requiere de un periodo de práctica, así como de oración frecuente. Debes practicar hablar de manera simple y abierta en todas las cosas. Tienes que hablar desde el corazón. Con este tipo de práctica puedes progresar. Amén. Amén. Este pasaje me ayudó a entender lo que Dios quería de mí. Quería que fuera alguien honesto. Tenía que revelar mi corrupción y mis pensamientos sinceros ante los demás para que vieran mi debilidad y dificultades. Si seguía enalteciéndome, sin revelar mis fallos y puntos débiles, sino forjando una falsa imagen de mí a través de mis enseñanzas, sería mentira. Sí. No sería honesto con los demás ni con Dios. Ese día descubrí que tenía que ser honesto. Gracias a Dios. También comprendí un poco mis ideas equivocadas. Creía que un líder... Debía ser una persona heroica, sin debilidades, como un director allá afuera en el mundo, un escalón por encima de todos los demás, mejor que cualquier otra persona. No obstante, Dios no quiere eso. Dios quiere gente sencilla y honesta. Las personas así se sinceran sobre sus faltas, aman y practican la verdad. Se centran en la entrada en la vida de los hermanos y hermanas y buscan los principios de la verdad sin aspirar a colmar sus ambiciones. Recordé lo dicho por el Señor Jesús. Pero vosotros no dejéis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Ni dejéis que os llamen preceptores, porque uno es vuestro preceptor, Cristo. Pero el mayor de vosotros será vuestro servidor. Y cualquiera que se ensalce será humillado. Y cualquiera que se humille será ensalzado. Amén. Durante el tiempo que llevaba como líder había fingido, con la esperanza de que me idolatraran. Me di cuenta de que estaba muy lejos de lo exigido por Dios. Un líder hace el papel de siervo, de siervo con una responsabilidad tremenda. Siempre ha de tener en cuenta su responsabilidad. Regar y apoyar a los hermanos. Buscar la verdad para ayudarlos a resolver problemas. Un líder no es un funcionario. Ni está por encima de nadie. Dios es el creador. Y todo ser humano es un ser creado. Sea cual sea su posición. Todos debemos adorar al Creador. Amén. Amén. En ese momento comprendí mi función y mi responsabilidad. Estar en la posición de un ser creado y cumplir adecuadamente con el deber. De ahí en adelante, cambié mucho de mentalidad y empecé a prepararme para ser honesto. Cuando notaba que me estaba enalteciendo, me sinceraba. Y exponía mi corrupción y todas mis faltas. A veces era un poco doloroso, pero me enseñaba lo deshonesto que era realmente. Jugaba con los demás y los engañaba enormemente. Cuanto más me sinceraba, mejor percibía mi rostro y mi estatura verdaderos. Comprendí que yo no era nada. Sí. sí. En todas mis enseñanzas hasta entonces, me había situado por encima, alentado y ayudado a la gente con doctrinas. Pero ahora comencé a compartir mi verdadero estado con mis hermanos, a ser franco. Había tenido las mismas dificultades que ellos, sus mismos tipos de corrupción. Y era líder, pero éramos lo mismo. Simplemente teníamos deberes distintos. Al hacer esto, no me creía más inteligente que los demás. Por el contrario, era capaz de aprender de sus experiencias y de recibir esclarecimiento de sus enseñanzas. Antes, casi no había prestado atención a eso. Y suponía con arrogancia que yo era el que les aportaba esclarecimiento. Gracias a las palabras de Dios, cultivé una relación más cercana con los demás, con lo que los entendía mejor y percibía su estado real. Comprobé que, por las disposiciones de Dios, aprendía mucho de ellos y a la vez yo también los ayudaba. Aprendí muchas cosas por medio de nuestra comunión. Era menos altivo y engreído y podía llevarme bien con los hermanos y hermanas a un mismo nivel. Mi racionamiento se estaba volviendo normal y a veces me olvidaba de mi estatus de líder mientras enseñaba. Le estoy agradecido a Dios por esta transformación. Gracias a Dios. En ocasiones aún me sorprendo a mí mismo alardeando un poco, lo que me demuestra hasta qué punto me ha corrompido Satanás. No es algo pasajero sino que lo llevo por dentro, muy adentro en la sangre. Sin el sustento de la verdad, sin el juicio y castigo de Dios, habría mantenido a los hermanos bajo control y habría continuado compitiendo con Dios. Eso es así. Sí. Mm -hmm. Sí. Es muy peligroso no transformarse a tiempo. La verdad fue lo único que me ayudó a liberarme de mi carácter satánico. Sin eso me habría convertido en un anticristo y me habría condenado. Gracias a la guía de Dios he cambiado de perspectiva y ahora tengo una visión más pura en el deber del líder. Sobre todo, Dios me está salvando del control de mi carácter satánico. Gracias a Dios Todopoderoso. Gracias sí. a Dios. Gracias a Dios.